Ya, a ver, en teoría ya estamos. En teoría ya estamos. ¿Cómo están, gente? ¿Me escuchan bien? Yo supongo que sí. Si no, pues bueno, se intentó y será otro día. Espero que también Movistar no ataque. Movistar, colabórame, por favor, no me ataques. Estás quitando mal ante Dios, ¿qué? Ya, por fin, por fin, por fin. Ya, buenas, 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 gente, ¿cómo están? Mira, aquí está el Dios. El Dios. ¿Cómo está, compañero 250? Se escucha perfecto, ya, genial, genial. ¿Cómo están, gente? Hoy día sale su Crafting Racing original. La aventura al 101%, aunque hoy día no la vamos a acabar, seguramente mañana o pasado. Empezaremos con la aventura. Tres cristales. No, Kashima, aquí no es Twitch, aquí no puedes hacer eso. Hoy me voy de ruta. Me voy para Tusa, ¿qué? ¿Qué? Bueno, saludos, Glorimar, José, Kaila, Samasu, Alexander, Brittany, Kashin, Luis Player, Osvaldo, Diego Camacho, Xperia, Kaney y muchas personas más que ya son demasiadas. Que si no se hace un directo. Ya se me está apagando la voz. Si no se hace un directo de saludos. En fin. Debo ver más ahí porque ahí es la cámara, ¿no? Yo veo aquí porque aquí están los comentarios, pero ahí debo ver que está la cámara. En fin. Vamos a empezar con Crafting Racing original. Ya voy a quitar el fondo típico. Y ahí está el atómico que es su cumpleaños. Así que salúdelo al buen hombre. Feliz cumpleaños, atómico. Vamos a usar a la Coquito en su nombre. Del buen hombre. A ver, vamos a. ¿Cómo cambio esto ya para poner el juego? Un rato, un rato. Un rato. Yo lo cambio. Ya se casaría. Bueno, despídense de la música que es muy guapa. Hola. Muchas gracias por los 20 pesos mexicanos, que pájaro. Y hola a ti también, saludos. Ok, voy a apagar esto, despídense de la música. Goodbye, que es un rolón, la verdad. Adiós, música. Y adiós, fondo. Espérate, espérate, no se ve el juego, no se ve el juego. No se ve el juego. Y ahora sí. No se ve nada, yo tampoco veo nada. ¿Qué pasó? Se bugueó. Ahí está, ahí está. Bueno, tarde, pero. Tarde, pero. Pero llego al menos. El pingüino, feliz compañero, a ti también. A darle al original, al clásico. En el que soy más manco de lo normal. Aunque no crashee como ayer, todo bien. Mitzi, tienes toda la razón. Toda la razón. Por favor, no me bloquees a Movistar. Y tampoco emulador. Y miren, yo también al final dije, está bien, al Time Trial vamos a vencer a Entropy Oxide, pero ya no lo haremos en Twitch ya eso. Aquí en YouTube vamos a completar toda la aventura al 100. Luis Castellanos, gracias por los nuevos pesos mexicanos. Muchísimas gracias. Hoy día en YouTube, mañana también, vamos a pasar la aventura. Así que, bueno, nueva. Nueva, empezamos con la magia. Espérate, espérate, espérate. Me falta una cosa más. Ahí está. ¿Qué se escuchó? Se escuchó un boom de la nada, ¿no? Un rato, ¿qué rayos? ¿Qué rayos? Ah, ya sé qué pasó, qué pasó, ya sé qué pasó. Ya sé qué pasó. Y ahora sí. ¿No hay en español? Sí, en español, pero no lo encontré. Bueno, vamos a jugar con Coco porque es el cumpleaños del Atómico y vamos a hacerle honor. ¿Dónde estás, Coco? Aquí estás, Coco Bandicoot, que tiene una velocidad normal, su aceleración muchísima. Aunque apenas va a ser útil. Aunque como voy a manquear demasiado, creo que sí va a ser de muy útil. Y apenas tiene giro. Bueno, Coco, vas a colaborarme. Esperemos que no la peches tanto. De Shu. Y go, gente, go.
A tu amigo, ahí tienes a tu Coco. Yo también tengo Movistar y espero que no me ataquen el directo. Bueno, Movistar no es tan molestoso para los que solamente descargan cosas de internet. Para los que emiten es Welcome horrible. to the Adventure Arena. You can travel around this area and practice your driving skills. Bueno, básicamente que practiquemos bastante. Y empezamos con Kala Crash. Crash Co. Está en inglés esta vez. Movistar es muy jodido. Ahí está el dios. Felicidades por esos 22 años, bro. Gente, como que... Nunca les pregunté si iban a ver a TD Manco o TD Pro, pero yo creo que va a salir TD Manco, ¿ah? Ya la gente vio un poco cuánto la peché en este juego, la primera vez que lo jugué en directo. Pero al menos salgo muy bien. Wow, ¿cómo gira el maldito personaje? Es diferente. Y no hago el atajo, nada, Dios, no, ¿qué es esto? Vamos al remake. Vamos al remake. No. ¡Wow! Reloj en segundo lugar, en serio. En segundo lugar. Bueno, mejor para mí. Wow, estoy sufriendo demasiado. A ver si mantengo el sacred. Vamos. No lo mantengo. Ah, no, sí lo mantengo. Lo mantengo. Qué guapo, lo estoy manteniendo. No, lo perdí. Ah, verdad, cuando aquí es el... Cuando aquí haces el U-turn, se te van las reservas, ¿no? O no sé cómo se hace para que no pierdas las reservas. Estaba súper bien y las perdí todas. Mira, ahí puedo ver que tengo el Sacred porque las llamas del card están súper prendidas. No, me equivoqué, nah. Oxide me va a sacar una vuelta entera si juego a este nivel. Pero a los bots ya les saco yo media vuelta. Es que es la primera, ¿no? La primera debe ser fácil. Supongo. Ah, pero cuando llegue los Tentrial. O las reliquias. Bueno, nuestra primera victoria, gente. Ahí está. Easy peasy. Y está jugando con giro. Está jugando con aceleración, en teoría. Coco es aceleración. Qué asquerosos. Nada, ¿qué te pasa? Nada, toda la aventura es fácil. El último reto del canal. Bueno, de hecho no, porque mañana vamos a repetir. Porque no creo que la acabemos hoy día. ¿Puedo banearlo? Lo está pidiendo. ¿De quién hablas, Carla? O sea, ya sabemos cómo es la celebración de Coco. No hace nada, se mira las uñas y ya está. Bueno, y se tocó el cabello. Congratulations. You win a trophy. Ni un bailecito. The more Wampa fruit you collect. A ver. Vamos ahora por tubos de root con el nuevo Speed Ghost, ¿se imaginan? Au, me choqué. Carla suspendido a David García. ¿Qué fue con David García? Gracias por el caso, Master. Ayu, el. Juego CTR original casi todos los días y pensé que no ibas a manquear mucho. No, yo voy a manquear feísimo aquí, ¿eh? Así no funciona aquí, pájaro, pero muchas gracias por los 20 pesos mexicanos. No estamos en Twitch. ¿Cómo hago aquí el Speed Ghost? A ver, Speed Ghost. No funciona. Nada, Dios. Ah, a ver, colabórame, Coquito. A ver. Uy, tengo turbo. No, oh, no, el turbo ha vuelto. ¡Wow! ¡Qué asqueroso hice el atajo! Muévete. No, ¿qué clase de Speed Ghost es este? ¿Cómo se hace el Speed Ghost en el original? Y el turbo aquí también, haciendo su presencia, claro que sí. A ver, vamos a hacerlo mejor. Se saltaba así a lo guapo. Fue rapidísima, pero no sé si lo he hecho bien. Creo que solamente es rentable ir con Sacred y ya está. ¡Uy, qué guapo! Ojalá así me estallara siempre, ¿eh?
¿Vieron eso? Eso estuvo guapísimo. Aunque seguro lo que saben jugar, para lo que acabo de hacer es un chiste. Bueno, los bots son un chiste también. O sea, estoy equivocándome mucho. Y están lejísimos los bots. Creo que vamos a darnos un paseo por la aventura, al menos las copas, ¿no? Las reliquias ya pueden ser un problema. Yo creo que las reliquias van a ser un problema. ¿Me recuerdas? Sí, sí me acuerdo de ti, Iván de Spyro. ¿Ese es tu ídolo? ¿Qué te pasa, Piero? ¿Harás el reto de pasarlo sin acelerarlo? No, ¿para qué voy a hacer eso? Mucho tiempo. Aquí es Speed Ghost. Aquí es Speed Ghost, no existe. No, sí existe el Speed Ghost, solo que es diferente. De hecho, hasta puede ser más roto, creo. Aunque más que Paul es White, no creo. Ghost Wit, Ghost Wit. ¿Vas a sacar las reliquias de platino? Sí, sí, sí. Vamos por las de platino. ¿Cuándo? Como juego. Como ven mi nivel, ¿ustedes creen que me cueste demasiado las reliquias de platino? Para los que saben del juego. El set original. Y ya no me acuerdo nada. Y apenas me sé las técnicas aquí. Si me las sé, no sé aplicarlas. Ahora vamos por cuevas misteriosas. Existe en modo time trial, es fácil ganarle a Tropi. Nada, Piero aquí nos humilla. O sea, ese tema original es muy diferente al Nitro Fuel. Es muy diferente, se siente completamente diferente. Y aparte, YouTube te corta las reservas. O al menos me las corta. Mire, de seguro hay una forma en la que no te las corta, ¿no? Pero bueno, no tengo idea cómo se hará eso. Tendría que averiguarme, ¿no? Me dan Akus en tercer lugar, pues. Los objetos están rotísimos aquí. A ver si Reaper nos ayuda con la dificultad. Porque ahora es un paseo. Vean el mapa. Hay uno que está quieto. Véanlo. Estaba completamente quieto, el morado. ¿Quién habrá sido? Por ejemplo, ahí yo hice YouTube y perdí las reservas, ¿no? No, me choqué. Ahí la cagué. La cagué. Mi card gira demasiado. YouTube no quita las reservas. O al menos como lo estoy haciendo yo. Entonces por eso no puedo mantener el Sacred. Y no puedo jugar como juego el Nitro Fuel. Oye, al menos ya estoy manteniendo el Sacred, pero sin hacer el YouTube, porque si lo hago, las reservas se me van. No, ahí la cagué. Y estoy practicando para el Time Trial ya. Para intentar vencer a Oxide. Vamos a Yugo, queremos ver el Blue Sacred. El Blue Sacred, aquí no hay Blue. Aquí hay Ultimate Secret Fire y en algunos Turbo Pads que ya ni me acuerdo cuáles son. Y para sacarle provecho debería derrapar y cuando los toque ya no hacer ningún turbo más. Easy peasy, este es un paseo, con los bots. Firas en Engine Labs para la reliquia. No, no me digas eso, Giovanni Sabinos. No me digas eso. El Uka Uka te hace veloz en este juego, mientras que en el nuevo no te hace veloz. En el nuevo te hace veloz, pero solamente cuando estás en el suelo. Cuando estás en el aire, apenas te hace veloz. No sé por qué no hicieron eso bien. Quizás que no puedo jugar con cualquier personaje en cualquier momento. Sí, yo estaría bueno cambiar de vez en cuando. Ya, estoy harto de ti, ya cállate. You can get a hang time turbo. Al menos sale más rápido que el del remake, porque el del remake se tardaba una vida. También las pantallas de carga no ayudan, aquí son rapidísimas. Y con el emulador la podemos hacer más rápido incluso. ¿En qué jugaste? Yo estoy jugando en PSX. Easy.
Gente, ¿cómo va el bitrate y los frames? ¿Están súper bien? Nada de errores por ahí. Movistar ataque o algo así. Espero que no. A ver, hagamos el atajo aquí en el original. ¡Vamos! ¡Oh, no! No, 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 The U-Fail ha vuelto. Pensé que lo había hecho. Yo recuerdo que este atajo en el original me costaba una barbaridad. Este misil no iba para mí. Este misil no iba para mí. Yo le protegí al Tiny. En plan Titanic. Aquí me acuerdo que se iba por aquí. Iba a llegar súper rápido. No sé, ya los pasé al instante. Wow, qué locura. Se está dejando. No, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ahora sí. El atajo va a ser mío. El atajo va a ser mío. Debe serlo. ¡Debe serlo! ¡No! El atajo me domina por completo. No sé hacer este atajo. No sé hacer ese atajo. ¿Cómo se ríe esta Coco? El atómico tranquilo, por si acaso. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No! No, este tierra original es otro mundo. Tendría que practicar un montón aquí para tener algo de nivel. Curiosamente, yo me acuerdo que cuando jugué el Nitro Fuel la primera vez, sentía tan diferente al original y había practicado mucho el original para volver con fuerza al remake y era muy diferente. No podía vencer a los bosses. ¡Difícil! ¡Oh, lo logré! Voy por aquí solamente porque quiero ir por aquí. Es más lento, pero... pero quiero ver esta parte porque sí. Cuando jugué Nitro Fuel la primera vez en difícil, me demoré como que 8 veces en intentar pasar Kala Crash. Y decía, what the fuck. Está ultra complicado. Y ahora lo hago al instante, ¿no? A la primera. Cosas que pasan. Hice el atajo, gente, y logré hacer el atajo perfecto. Lo estoy jugando por el celular y te recomiendo que siempre utilices el Uka Uka. Te hace más veloz. Bueno, si me toca lo voy a usar. Kaila. Seiyu, al hacer el atajo, trata de ir derecho hacia el atajo y no de lado. Ay, como el remake. Seiyu, no me ha saludado. Bueno, Sebastián Robles, saludos. ¿Es más difícil el original o el remake? Bueno, es que lo que pasa es que yo nunca me dediqué a practicar el original. Pero viendo la cantidad de trucos que tiene... ¿Qué quiere peleabas, básicamente? En el original, yo jamás me... Oh, no, Movistar. Si se les para el stream, actualicen siempre para que estén en... sin retrasos. Ok, estamos contra Reaper Ru. Contra Emily. Y ya te traje a nosotros. ¡No! ¡Nos ataca Movistar! ¡Nos ataca Movistar, gente! ¡Nos ataca Movistar! ¡Wow! Lo maté. ¡No! ¡Qué estafa! Ambos explotamos, pero él le duró la explosión. Creo que menos de un segundo y a mí me duró 2 segundos. Movistar me está atacando, gente, por cierto. Espero que me perdone. No voy a hacer el atajo ya para jugar con las mismas condiciones. Si hago el atajo, lo voy a ganar. Porque está más divertido. Pero lo voy a ganar sin atajos y sin objetos, ¿ok? Para que sea divertido. Porque si le meto 3 misilacos, ya lo voy a pasar y ya se acabó. Y si ya le pase, pues bueno, ya. ¡No! ¿What the fuck? ¿Cuántas veces me voy a comer la TNT? ¿Cuántas veces salté? ¿Cuántas veces salté? Adiós. Nada, adiós. Voy a perder. ¡Mejor usa el atajo! ¿Están dando cuenta que he saltado como 5 veces y aún así la TNT me cae? A ver, ya, lo bueno que aquí los bosses te esperan. Yo también me como la TNT. ¡No entiendo! ¿Tengo que saltar más? O sea, esa... ¿Por qué la TNT no se saca de mi cabeza? No, voy a tener que usar el YouTube nomás. Aunque pierda las reservas. Porque igual me como las TNTs. Que alguien me explique por qué la TNT no sale de mi cabeza. Me he comido como 4 TNTs, he saltado como 20 veces.
Y no se escapa de mi cabeza, no lo entiendo. Ya le pasé al Ro. Lo hizo más lento. Más lento de lo normal. Me esperó. Y a tercera vuelta se hizo ultra lento. Que alguien me explique por qué la TNT nunca salió de mi cabeza. Que alguien me lo explique. Quisiera saber. ¿Se sale? ¿Se quita la TNT de una forma diferente? ¿En este juego? Era saltando, ¿no? ¿No tienes la versión PAL? Creo que no. Ni siquiera sé qué versión es esta. Supongo que es la otra. Aquí en YouTube es más difícil. Qué mal juego que él dice. Y me da la llave. Buena suerte, la voy a necesitar. Wow. En mi lista lo quise por Reaper. Porfa, salúdeme, sería lo mejor. Bueno, saludos David García. ¿Alguien me explica por qué nunca me saqué la TNT de la cabeza? Nunca lo entendí. Congratulations on opening 8 veces. Son super TNTs. ¿Hay super TNTs en este juego? Uy, cosas nuevas se aprenden todos los días. Voy a tener que averiguar eso, ¿eh? Porque me pareció súper curioso que nunca me pudiera sacar la TNT. Nunca, y salté muchísimas veces. Mejor por el otro lado, mejor por el otro lado. ¿Quieren que hagamos las copas de frente y luego volvamos por los tokens y las reliquias? ¿O ahorita hago los tokens y las reliquias? Como es todos los niveles y luego vuelvo por los tokens y las reliquias. O nivel que hacemos, nivel que tenemos su token y su reliquia. Ok, yo estoy aquí, ¿no? Au. No sufras, atómico. Las copitas. Porque hay veces cuando salta, hay como montículos que te hacen saltar un poco más alto. Eso sí, copas de frente. Se viene Coco Park, el original. Disfruten el ambiente. El ambiente, no hay nada. Bueno, ahora no sé, cositas, ¿eh? Tiene sus arbolitos. Pensé que estaría más vacío. Y sus cositas. Ahora hagamos el atajo. Como que es por aquí, ¿no? ¡No! ¡Qué mentira! No funcionó el atajo. Nada, Dios. Dame la caja, no hay caja. No los paso porque los bots son más lentos. A ver si hago el atajo de aquí, aunque creo que solo se puede hacer con Aku. ¡Ah! ¡No, no puedo y me caigo! A ese puesto voy a perder. No, los bots son súper fáciles. Hasta el boss fue fácil, porque morí muchísimas veces y debí haber perdido. Pero se hacía muy lento el boss cuando estaba delante de mí. Supongo que tendré que ir por aquí, ¿no? No, me choqué. Si usara YouTube no me chocaría tanto, pero si lo uso perderé las reservas. No quiero eso. A ver, intentar ir otra vez. ¿El atajo es mío? No, no hay atajo. No puedo hacer ese atajo. Sin el Aku no lo puedo hacer. Hice en YouTube y perdí las reservas. Mis preciadas reservas. Ahí se ven. Wow, sin Sacred ese atajo es muy... muy fatal me salió, la verdad, ese atajo. Un intento más. Yo sé que puedo. Sé que puedo volar. No, no puedo volar. Adiós, atajo. Me superaste. Hace el glitch de turbo de salto. Sí. ¿El glitch de turbo de salto? ¿Aquí se puede hacer eso? Ni idea, ¿no? Directo de 14 horas. No, pájaro. El dibujazo de la izquierda en la meta. Principio de la pista. Coco es bonita, ¿eh? Había una imagen de Coco ahí, no me percaté. Oxide es un verdadero problema para ti. Te lo dice Popo Popo. Río pecho frío. La peché demasiado. Saludos, José David. David García, ya te saludé. You can go faster through turns by... Quizá debería escuchar el Aku, que seguro me dice cómo hago el U-turn sin perder las reservas. Vamos por aquí, vamos por...
Por otro lado. ¿Esta qué pista es? Templo Tigre. Una de las pistas que más me costó en el original, en el remake. Pero luego ya pude dominarla. Entre comillas. Entre comillas. ¿Hará los atajos glitch de Papu Papu? ¿Quieren que pase la legal Papu 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 o quieren que haga los atajos glitch? Así como Station Oxide. Me sé algunos nomás, pero esos pocos que me sé son muy determinantes. Pero ahora que lo pienso, si no tengo turbo, no puedo. El turbo incluso en este juego me trolea. Turbo, no te quería a ti. Ya, poción está bien, poción está bien. Con poción puedo abrir la puerta. Turbo asqueroso. Me persigue incluso en el original. No sé cómo arsará aquí el YouTube sin perder las reservas, ¿no? Así que ni siquiera lo intento. No. Por poquito. No, me choqué. Ahí fatal. Otra poción ya, eso me sirve para el atajo. Ya está, ahí está. Bueno, estoy súper lejos de los bots. Los bots no son un problema. A mí estoy practicando para jugar contra el Ogen. Contra Oxide después. Atajo tryhard. No lo puedo hacer si... ¿Por qué no la puedo hacer? Porque el U-turn, al menos como lo hago yo, me quita las reservas. Y si no tengo las reservas, el pasto me va a destruir. Me voy a quedar en la mitad y voy a perder un montón de tiempo. Qué lindo hacer un gameplay de Crash. La verdad es que sí. ¿Por qué brillo mi nombre? David García, ¿qué? Hola, Marco. Bienvenido. Trate de hacer todos los atajos de Reta Gudurosa. Nada, Dios. Para hacer U-turn sin perder velocidad, usa el Froggy. ¿Saltar constantemente? Sí, yo salto constantemente. A ver, lo voy a intentar en, no sé, en Minas Dragón. ¿Aquí jugamos Minas Dragón? No, ¿no? Creo que es en el siguiente mundo. To get a turbo boost while power sliding, wait until the smoke from your exhaust turns black. Eso yo lo sé. Dice que era algo nuevo. ¿Jugarás el Crash of the Run to the U? Saludos. Creo que sí lo voy a jugar. Yo creo que sí lo voy a jugar. Vamos allá. Bueno, sale, ¿saben? El crash de celulares. Vamos a hacer los atajos de Popo Popo. Crasher, saludos. Los atajos de Popo Popo, no. También si puedo, ¿no? Porque me estoy chocando constantemente. Aquí sí necesito el U-turn. Aquí lo necesito. ¡Lo necesito! ¿Sabes qué? Voy a hacer los atajos porque puedo. ¡No! ¡No puedo! ¡No! ¿What the fuck? El atajo ese. No importa. Yo lo voy a seguir intentando. ¡Yo sé que puedo volar! No podré volar. ¡Wow! Oh. Nunca más. ¡No! ¡No, no, 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 no! No, 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 es que quiero... Cuando derrapo giro más de lo normal. A lo que estoy acostumbrado en el remake, entonces... No mido mis distancias y me choco. No, 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 voy a perder este paso. No, me choqué. ¡No, Miaku! Lo estaba guardando para un atajo. Es que te tengo miedo. Tengo miedo. Uy, qué buen servicio. El loco de vuelta. A ver, atajo desgraciado. Bueno. Bueno, no importa. No importa, no importa. Perfectamente calculado como pensaba. ¡No! Ese atajo de ahí no puedo hacerlo. Estoy cuarto puesto. A ver tú. A ver tú, que estoy muy atrás de los primeros lugares.
Bueno, tan atrás no, pero algo separado sí. Me da una poción. Ahora quiero un reloj como me lo dieron la vez pasada. Ahí está el polar. Uy, polar. Adiós, polarcito. Ya primero. Yo sé que puedo hacer el atajo, no me importa. Ahí está. No, el otro, bueno, ya no importa. Y no hice el super atajo. Ah, pero falta este de aquí. No me voy a rendir. Yo sé que puedo hacerlo. Bueno, salió. Salió horrible, pero salió. No el super atajo tampoco, pero salió al menos el normal. No, Funada mató a Snowy. Creo que está buenarda. Tranquilo, Joan. Piensa en cosas cristianas. No te pegues mucho a la pared. Error en la red. No, Israel, silencio. La verdad, ahora que lo pienso, si se me cierra el juego, yo cago para adentro. Así que mejor guardo de alguna forma esto. Si se me cierra el juego, yo cago para adentro. Así que mejor guardo de alguna forma. CTR. Ya está. Eso fue para darle emoción. To get around a tight turn or to face a direction quickly, use the brake slide by pressing and holding the square button while turning hard. Yeah. To access this boss garage. Ah, yeah. Sácase. Ya lo sé. Una F4 va más rápido. Sí, Axel. Salúdame. Bueno, Gamer HD, saludos. ¿Cuál es la configuración del emulador? Bueno, este emulador no tiene configuración. El otro es el que tiene muchas configuraciones. Y por eso me da flojera usarlo. Ah, este es el mapa de ultra difícil que hasta que en el remake todavía no lo domino. Y aquí peor. No, me choco. Horrible. ¿Movistar? Crasher, ataque Movistar. Crasher, no me alertes, por favor. Ahora el atajo super tarjar. Sí, se puede. Aquí se puede ser también. A ver, pa. Evidentemente soy incapaz de hacerlo. El pobre Tiny le tocó mi bomba. ¿Ustedes creen que alguna vez pierda? O sea, yo creo que las reliquias sí las voy a perder constantemente. Y los tokens posiblemente también. Pero las copas. En Popu casi pierdo, pero pierdo porque quise hacer los atajos a cada rato y nunca me salían. ¿Qué otro mapa podría costarme así fuerte, eh? Bueno, este mapa me está costando. No estoy tan lejos de ellos. Y si uno me alcanza y me lanza un misil. Mejor aseguro que ya me asusta. Que uno me alcanza, me tira un misil. Luego le atrás me tira una bomba y una burbuja, una poción, lo que sea. Y empiezo a morir. Y ya no quedo en primer lugar. Como gira tanto el personaje, a diferencia del remake, entonces puedo darme el lujo de dar unas curvas, unas buenas curvas, sin la necesidad del U-turn. Y eso está guapo. Gana las copas yendo hacia atrás. ¿Qué te pasa? Bandicoot Power. Papu de Cell, ¿cómo estás? Hace tiempo que no te veo por aquí. Y yo traumado por el online de ZRNF, la verdad es que sí. Y está el Crash todo muerto, pero ganó tu hermana, Crash. Mika Crew, gracias por los miembros del por ser miembro del canal. Rango presente. Pero. Papu, much tired of watching puny slugs race so slow. Espera. La siguiente semana voy a hacer una despedida, no se preocupen. Pero antes voy a poner un aviso fast.
Ah, ella sí sabe, sí sabe, sí sabe. Entonces está bien, está bien. No se hagan bien, bro. Disfrutemos la última semana de membresía antes de que el Tadeo nos tire a la basura por el YouTube morado gato llorando almohadilla Team olvidado Sogu. No digas eso, Mika, Mikachu. Pero muchas gracias por los 5 soles. Ah, eres peruana como yo. YouTube morado. Sí, me voy a ir pasando a YouTube morado, gente. Este va a ser la última serie jugando. Este va a ser la última serie en directo jugando en YouTube. Pero creo que la siguiente semana voy a hacer una despedida de directo aquí. O el fin de semana. ¿Qué es el dios? El dios. A ver, papu, ¿qué tienes para mostrarme? Esta parte aquí. No sé cómo girar. Lo voy a hacer sin atajos. ¡No! A lo mejor sí tengo que usar atajos. Digo, sin objetos, y voy a decir no, sin atajos. Digo, igual, mira, es que eso está mal, gente. Mira, me mata. Y ya al instante ya lo alcanzo. What the fuck? Debí haberme pasado por mucho, mucho tiempo. Ya lo pasé. Aunque no sé si. Ya me pasó él. Oh. Ah, incluso me tira a tierra. Me hice demasiado malo. Ya no te tiro tus misiles nomás porque. Porque te aprieto un poco. Tengo que hacer un mejor cornering. Pero sin YouTube es muy difícil. No le puedo pasar. Así normalmente no puedo. ¡No! ¡No! Ya fue, gente. Tengo que hacer atajos. Adiós. Para asegurar. No quiero repetir un jefe. Aunque está muy cerca de mí, ¿eh? No, no, me choco. Coco. Ya me pasó. Ya lo pasé. Está muy lejos de mí. Aunque perdí el sacre. Eso es malo. Ya igual está muy lejos de mí. Tírale con el misil. No, que recuerdas con la supervivencia de pirámide, papu. Mikachu me hizo dar mucha nostalgia a los momentos, a los directos de YouTube. ¿Por qué el título dice de que no se haga miembro? Ah, no se hagan miembro porque los directos en YouTube van a terminar esta semana o la próxima. Entonces, ya no tiene chiste. Voy a pasarme yo a Twitch a hacer directos. Papu not himself today. Maybe Papu not eating a big breakfast. You are fast for being so small. Here is key to help. Oxide much bigger problem for you. Him not as big. But he's much more grumpy. Ojalá yo también tuviera poderes de lanzar constantemente objetos, pues. Así cualquiera. Me comí una salchipapa. Bueno, Mikachu, aprovecha en usar tus emotes. Que nos hagamos miembro, dice. No, no, no. Si van a ser miembro o algo así, mejor guárdenselo para Twitch. Yo voy a seguir transmitiendo en Twitch, gente, así que no es que me vaya. Aquí voy a resubir los mejores momentos de Twitch. O simplemente gameplays que destacados que hayamos tenido ahí. El link está en la descripción por si quieren saber cuál es mi Twitch. Si no, pues bueno, esperen las resubidas, ¿no? Y si no, pues bueno, hasta ahí llegamos. Ráfaga Blue, el atajo de la valla, ha vuelto y está furioso. Ya me había rendido, la verdad.
ver, atajo, ¿me vas a salir? Yo sé que sí. ¡Yo sé que sí! ¡El dios! Almohadilla, no te vayas de ellos, señal de ok decepcionado. Pero no me voy a ir, simplemente me paso a Twitch. Yo voy a seguir transmitiendo, ¿qué les pasa? Pero muchísimas gracias por los... ¿Cómo digo eso? 10.250 pesos colombianos. Y ya, perfecto. Y ahora el atajo de la valla, el atajo de la valla, ¡no! No, no pasé, ¿puedo pasar por ahí? Supongo que sí, ¿no? Tengo miedo de perder, así que mejor ya no lo hago. Y lo hago una vez más y voy a perder. Así que ya ahí se fue el atajo de la valla y el atajo normal. Que si fallo, ¿qué hago para adentro? Ese, wow, pensé que era una notificación de algo, pero en verdad era el crash de aquí. Siendo golpeado. LOL. Vámonos aquí, vámonos aquí. ¿Listo? Ya está. Me hackearon. Me hackearon al dios. 50. 250 es gas moxiano. 10.000 dólares, dice. Dije 10.250 pesos colombianos. Aparte, yo puedo saber el tamaño de la donación, por así decirlo, por el color. Pero igual ha sido una muy buena cantidad, ¿no? Tampoco desprestigen. Cada aporte cuenta, gente. No sé lo que. Ese bomb, ¿de quién fue? Ya no sé. ¿Ese bomb de qué fue? Ya no sé si es una alerta. ¿O es un sonido de crash por algún lugar? Es un problema, ¿no? Escucho un wow y ya no sé si es una alerta o... ¿Qué está pasando aquí? Hola, Crasher, y desconfirmo. ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? El dios es el nuevo boss del stream. ¡Uy! El dios es el jefe del stream. Sí, sí, sí. Me acabo de dar cuenta. Minas dragón, vaya pista complicada. A ver si hacemos el atajo de la mina. Aunque para el atajo de la mina tengo que hacer el Yotun. Y ustedes saben que aquí, si hago esa técnica, te van las reservas. Pero bueno, no pierdo nada intentándolo. Perdí mucho intentándolo. Demasiado. Wow, cuánto tiempo perdí, eh. Alguna más, y si no me sale, pues ya lo haré normal. Porque si no... Bueno. Esto me puede servir, ¿eh? Esto... No, olvídalo. Estoy muy atrás. La puedo pechar, ¿eh? Estoy... Eso, Tiny. What the fuck, misil, pero ataca al Cortex. A ver, y aquí. A ver si me sale el atajo. Si no me sale, pues bueno. Será para otro día. No, no me salió. Aparte, ni siquiera puedo entrar. Mejor me escapo ya. Uy, Dragon Mines. Sí, Dragon Mines cuesta muchísimo. Algunos creo que están atrasados en el directo, así que actualicen el stream y así ya estarán. Estarán sin algún retraso. O sea, hay un retraso, no siempre, pero de 2 segundos o 1 segundo, no de una pista entera. Aquí debo saber cómo se hace el Yotun sin perder las reservas, ¿sabes? Porque eso va a ser súper útil para el time trial y yo no sé cómo se hace. Yo las pierdo. ¿What? ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué estoy octavo? ¿What? What? 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 No me lo creo. What the fuck?
What the fuck? What the fuck? Mindera en su pista corriendo, ¿qué? La bug, igual que el remake. Aquí para, es un juego de PS1. No, ya tenemos contenido para el canal principal. Nada, Dios, qué mentira. Bueno, tengo más intentos para hacer el bendito atajo. No me contaron una vuelta entera, ¿por qué? ¿Porque me salté la meta? Había escuchado sobre eso. No quería hacer. ¡Salta! ¡Salta! Ya está, perfecto. Me salió un poco, mejor que nada. Voy por mi revancha. Y esta pista rastrera que no me permitió ganar cuando me lo merecía. Ando 97. Muchas gracias por ser miembro del canal, pero que no lees el título. Nada, Dios. No, quiero hacer atajo otra vez. Pero bien hecho. Y la peché. Corre, 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 corre. Nada. Tengo que hacer la forma normal nomás. Ese atajo de ahí no lo domino en el original. Bueno, muchísimas gracias a Andomi97. Disfruta tu semana de membresía, supongo. Pasé un rato encima de ti. Para pasar un rato encima de ti. Ah, genial, genial, genial. Dale, pájaro. Están peleando por quién es el jefe del stream. Gracias por los que te pasan mexicanos. Para pasar un rato encima de ti, XD. Espérate. ¡Dios! No, pero si estoy diciendo que voy a cerrar las membresías. Este men. Muchísimas gracias por ser miembro del canal. Yo, 250. Yo creo que... Es que esta psicología inversa se hacen más miembros que cuando... Que cuando sí quería que fuesen. What the fuck con ustedes. ¿Qué está pasando? 250 se equivocó de botón. En el set original se puede hacer el Speed Ghost. Sí se puede, pero es otro Speed Ghost diferente. Es mucho... Lo que yo recuerdo es mucho más complicado. Aunque tendría... nunca lo practiqué demasiado. Si lo practicaba demasiado, ¿lo dominaría? Posiblemente así, pero... No sé cuánto tiempo me llevaría. La verdad. Pero igual yo creo que este juego tiene mucho más trucos que el original. Digo, que el remake. Yo creo que es mucho más difícil, ¿eh? A ver, vamos a ver por aquí. Vamos a guardar aquí. En la pantalla verde, por si acaso. This is the load save screen. Aún recuerdo el día que entré con ganas de verte en Twitch y te encontré con Mario Kart. La traición, Tadeo. La decepción, Hugo. Corazón roto. Mikachu, pero yo quería ser así con todos los karts. Mario Kart sí o sí debía entrar tarde o temprano. Y estuvo muy divertido el stream. Muchas gracias por los 5 soles, Mika. Ahora Mika es la nueva jefa del stream. Ahora sí, encima de ti, amor en el aire, amor en el aire, amor en el aire, amor en el aire, amor en el aire. Pájaro, muchas gracias por los 50 pesos mexicanos, pero yo creo que no, Mika te ganó. Vamos a hacer aquí los atajos de esta pista. Y no para nada. ¿En serio no puedo hacerlo aquí? De que se puede, se puede. De que yo pueda hacerlo es otra cosa. Yo creo que no puedo. Qué complicado, Dios santo. Aquí los saltos son más largos. Shadow. Gente, Movistar me ha atacado. Movistar me ha atacado, actualicen el juego porque Movistar me ha atacado. Mitzi, ¿por qué lo hiciste?
Gracias por ser miembro del canal, disfruta tu semana de membresía. Ella es suscriptora en Twitch, ¿eh? Ay, Mitzi. Pero ahora sí me sale el atajo. No, no me sale. Ni siquiera me sale una versión monce. Este mapa, dominarlo para nada para mí. Mitzi. Muchísimas gracias por la membresía, pero no es el momento. Háganlo en... Bueno, ella ya es suscriptora en Twitch. A menos el de aquí lo hago. El de ahí, ese atajo lo hago bien. Los otros lo hago fatal. No me sale para nada. Horrible me sale. Era gracioso hacerlo. A este paso siempre voy a decir no me donen y me donan. La psicología inversa funciona. No, pero serio, no lo hagan. Si van a gastar dinero, háganlo ahí luego cuando nos vayamos a Twitch. No, si quieren, ¿no? También. Lo digo porque en una semana la membresía la voy a cortar, entonces si se corta... Aunque creo que si lo corto su dinero se les devuelve, ¿eh? Puede ser que sí. Porque no me lo dan de frente, creo que tiene que pasar un mes. Ah, entonces creo que sí se les va a devolver. Ojalá que sí, la verdad. Yo lo estoy manteniendo porque quiero que los que pagaron tengan... O sea, quiero que los emotes sigan hasta que acabemos ese tier. Luego ya los emotes los vamos a perder. O sea, lo que más me duele son los emotes, ¿no? ¿Qué es lo más divertido? Que ponerle el crash te da sobre todo. Ok, victoria fácil, pero la verdad el mapa no lo domino para nada. Ojalá los bots fueran más difíciles para que esto nos costara muchísimo. Pues ya vendrán las reliquias de platino para eso. Eso y Oxide, ¿no? En el Time Trial. ¡Au! Sí, ¿por qué no te cambias a Claro? Claro es peor. Y me quiero cambiar a otro que es Win, pero no llega a mi calle todavía. Recuerden siempre actualizar, ¿ok? Actualicen. Porque si no estarán algo atrasados. Ok. Estaba esperando que Lacu me hablase, pero no me habló y me dije. Me quedé en plan, ¿se bugueó el juego? Y no se había bugueado, era lo normal. A ver, está. No, el dios Choisen está decepcionado. ¿Qué fue con Choisen? Dependiendo de cuál esté más acostumbrado. Ángelo. ¿Verdad? Choisen sabe jugar este juego. Hola, Liz Player. Los 50 será realidad muy pronto. ¿De qué hablas? Es el dios, está claro de cosas que ni siquiera yo sé. Ya, perfecto. Ese mapa en el original, en el remake no sé hacerlo y en el original peor. Wow, qué mal me va en esta pista. Estas últimas pistas ya... O sea, Minas Dragón. Paso Polar, Tiny Arena. Estoy sufriendo muchísimo para mantenerme con los turbos. Que tengo que hacer sí o sí el giro con el cuadrado, pero lo hago, pero perderé las reservas. Debería buscar un tutorial para ver cómo se hace el giro aquí sin perder las reservas. Así poder estar con el sacre todo el tiempo. No. Si no uso el cuadrado, pues estoy a full con velocidad. Pero me abro mucho para poder seguir girando. Ya está bien. Ahora que lo pienso, voy a enfrentarme al Komodo en Minas Dragón. Una pista que me costó demasiado. Oh, Dios mío, tengo algo de miedo. Les confirmo, ¿de qué hablas? Si tu hijo 50 tiene un hijo, no, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? El chat ya se puso no cristiano. Me alejo del chat por un momento y pasan estas cosas. No, mucho que... Por ver los comentarios. Mientras tanto, los bots están lejísimos. Pa.
No, fatal, fatal, fatal. No puedo ir por ahí con saltito, o sea, como en el remake. O al menos no sé hacerlo bien. Hago zigzags, pero sin querer hacerlos. Ya bien. ¿Ese pound fue de algo? No, no, no. Una pregunta, ¿eres un noob en el setter original? Sí, sí lo soy. Yo nunca pateé el juego original CTR mucho. Yo solo lo jugaba por diversión. Nunca me dediqué a patear los trucos, mucho menos los atajos. No, no era mi juego favorito, me gustaban más los de plataformas. Lo que pasa es que el remake se podía jugar online, entonces eso estaba genial y lo jugué bastante y tengo un canal, entonces los subs quieren jugar conmigo, una cosa llevó a la otra y entonces ahí lo jugué demasiado y practiqué demasiado y ya aprendí a jugar bastante en ese juego. Pero aquí no, pues aquí juega con algunos amigos nomás. Entonces no había razón para que yo practicase demasiado. Lo que sí jugaba bastante era el de las plataformas. Igual soy manco en el de las plataformas. Bueno, no soy manco, pero soy normal en las plataformas. Pero aquí sí soy. Aquí me choco muchísimo, no puedo mantenerme. O sea, ni siquiera sé los trucos. ¿Movistar atacó? No, Movistar. Movistar, no, por favor. El set original es más difícil que el remake. Yo creo que es más difícil, pero ya es. Eso debería opinar a alguien que sepa jugar tanto el original como el remake, ¿no? Yo no sé jugar el original, así que. Y no me he dado el tiempo para practicarlo, así que no puedo opinar sobre eso. So, you've beaten all the other racers on these tracks. Well, now you see why I'm the most feared driver on the circuit. I'll earn the right to face Oxide by crushing you into brick dust. Let's race. Tío, ¿qué opinas de que Perú le ganó a Inglaterra de Jordi? ¿Qué? Ah, el CTR. ¿Le ganaron? No, estoy enterado. Pues bueno, no es tan de sorprenderse porque los de Perú son súper buenos. Pues genial, genial. ¿En qué parte están en eso? ¿Ya están en... ¿Avanzaron de ronda, en la primera ronda? Les voy a ser sincero, que yo no estoy siguiendo casi nada de nada. Ahora más en la mía ahora. Vamos súper bien. Los de Perú aquí, que son en su mayoría NK, son súper buenos, gente. Son súper, están al nivel de Jordi o mejor. Bueno, algunos, ¿no? Ya maté al pobre como... No, estaba bien con mi sacre, estaba bien con mi sacre. El pobre Komodo está demasiado atrás, creo. A ver, voy a poner el mapa. Está súper atrás. Pobre Komodo. Pobre Komodo. Papu y Reaper me dieron más pelea. En mapas más fáciles para mí. Y este mapa que es más difícil para mí, ¿no puedes? A ver, voy a hacer el atajo. No hay atajo. Ese atajo nunca me va a salir. Necesito sí o sí mi Aku. Pero Coco. Colabórame. ¡No! ¡Otra vez no! ¡No! ¡No! ¡Otra vez no! ¡No! ¡No me lo creo! ¡No me lo puedo creer! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! Una pregunta, ¿se puede hacer algunos trucos de Terra Remake en el original? En teoría el comentario sería al revés. Pero sí se pueden hacer algunos trucos, ¿no? Como el Jetpunk, por ejemplo. Pero no funcionan igual. En teoría el Froggy también.
No, este atajo de aquí no me puede salir, no me sale jamás. Muévete, muévete, Coco, muévete, 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 muévete. Bueno. Bueno, vamos a cantarle normalmente porque si no de ahí me va a costar más de lo que debería. No, yo sé que. No, no, iba a hacer el atajo otra vez, pero me arrepentí porque apareció el carrito de mina. Aunque ahora sí lo voy a intentar. No, ya no, porque perdí el sacre. ¿Qué onda con minas dragón? ¿Qué? ¿Por qué hay tantos bugs de lab de una vuelta entera? A ver, yo. No, no, no. Iba a hacer atajo, pero veo que como está muy cerca de mí. No, no la puedo. No, no me puedo arriesgar tanto. Así que bueno, tranquilo, lento, pero seguro. Nadie nos apura. Y ahora sí. Listo. ¿Qué dijo el dios? ¿O de unirme otra vez? ¿De qué habla el dios? Mejor sin atajos. Usa la meta normal. Nah, Dios, gente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Es porque el juego quiere que haga el atajo. El juego quiere que haga el atajo. Sí. Mira, me salió horrible, pero me salió. Me salió horrible, pero me salió. Ojo. Me salió. Pero horrible, pero me salió. Sí. Otra vez. No, el YouTube me quita las reservas. Nada, Dios. ¿Ese Pwn de qué fue? ¡Wow! ¡Hasta aquí me regresó! ¡Qué mentira! Debió regresar más atrás. Ya no voy a hacer el atajo. Que se joda. Aquí hago un U-turn porque. La pared arriba, ya gracias. Porque si reaparecía abajo, estaba en problemas, ¿ah? ¿Eh? Estaba en muchos problemas si reaparecía abajo. ¡No! Corre. Asegura tu posición, ahora, asegura tu posición. Ya está. ¿Qué anda con esta pista con sus lab bugs? Acercándose el bug viene ya. No, esta vez no. Esta vez no. Temazo de los jefes aquí. Sí, los jefes tienen un temazo. Buena música. Y ahora, asqueroso, ni con tus bugs puedes ganar. De hecho, en teoría lo hizo, ¿no? ¿Se fue el dios? You're not so slow after all. Surprised me you did. Here's a key for the win. Still, I think you're not fast enough to outrace Oxide. We're going to lose our planet, and it will all be your fault. Es exactamente lo mismo que lo del remake, ¿no? Evidentemente, ¿no? Por aquí no es.
Vamos a guardarlo también por si acaso. Por si nos ataca Movistar, la luz o lo que sea. 50 Crash con tus videos, ya me salen perfectas las técnicas de Crash. Dale, dale, el dios sigue aquí. Dice mi nombre y dice mi nombre. Brittany, ¿qué te pasa? ¿Te acuerdas de mí? Creo que no, Matías. Ay, dijo que Choisen es el mejor de Costa Rica. ¿Cómo dice? No hay un juego donde no haya un bug. No, todos los juegos siempre tienen un bug ahí escondidito, de alguna u otra forma. La cosa es que no tengan unos tan perjudiciales. Como este aquí, por ejemplo, que me perjudicó una vuelta entera. Tres veces o cuatro veces, creo. Ya no me acuerdo. Ok, estamos en el último mundo en Castillo Cortex, a ver cómo nos va aquí. Recuerden siempre pasar. Recuerden que si quieren verme en directo más seguido, pueden ir a mi Twitch. Está en la descripción. Vamos allá. Castillo Cortex, qué guapo. Mira, voy a abrirme porque sé que no puedo girar con el U-turn. Ya lo hice. Porque si no, no llegaba a esta parte. Bueno. A ver si puedo mantener el sacre de esta parte para hacer el atajo que viene después. Esto parece que no. Pero tengo turbo, tengo turbo. No, otra vez Movistar. Movistar, no lo puedo creer. Nah, Dios, si Movistar me está atacando constantemente. Otra vez se detuvo el stream, ¿verdad? Chale, Movistar. Recuerden que una vez ataque Movistar, tiene que actualizar el stream para que me puedan ver sin retrasos. No, Movistar está atacando feo, ¿eh? De seguro ahorita está con 50 bitrate. No, los 50 bitrate han vuelto. A ver, después de esto veo si lo puedo solucionar. Si no, pues... acaba el stream. Ah, no voy por el atajo porque quiero acumular reservas. Creo que aquí está el último Secret Fire. Sí estaba, pero acumulé muy pocas reservas. Debo acumular más. Gente, ¿cómo ven el juego? ¿Lo ven? ¿Versión Minecraft? ¿Versión Ultra HD? ¿Cómo están esos 4K? Espero que estén disfrutando esos 4K. Alexander Silva, no hagas spam. Ya entendí, no hagas spam. Aunque lo digas una vez, está bien. Un 80 pero se ve así de 44p. Es parte del juego. Estamos jugando un juego retro. ¿Qué esperabas? No, me sale mal el atajo. Creo que ya se arregló. Si no, ahorita veo cómo lo soluciona. No, me sale fatal. Au. Y los bots están. Qué buen directo de Minecraft, Hugo. Un buen directo de Minecraft, sí. Los bots están iniciando la primera vuelta. Digo, la segunda, la última vuelta. Vean esa calidad 4K. 144p, 60 FPS. Al menos los FPS están bien. Eso hay que agradecerlo. Ya se arregló. Perdonen por los tirones, pero es que ya no es cosa mía, es culpa de... Tengo el mejor servicio de Movistar posible y quiero pasarme a otro y no puedo. O sea, a uno mejor, pero no, todavía no está por mi calle. Así que no puedo pasarme a ese mejor. Yo tengo mucho spam en el chat mismo mensaje, así que no repiten tanto porque si no cae su silenciada. Queremos aquí evitar el spam. Ahora vamos por la siguiente pista, creo que es Engine Labs. ¿O Ruta Cudurosa? Es Engine Labs. Yo lo hice, pero aún no peor. Con los datos del celular, no, eso es peor.
¿Por qué me deja poner 4K? No se puede poner 4K, ¿o sí? Yo sepa, ¿no? El spam básicamente es no repetir tanto lo mismo. Y ya está. Aunque si ponen también algo que no tiene nada que ver. Bueno, no, eso no es tanto problema. Aquí también hay Ultimate Secret Fire. Y creo que es más rentable. Vean esto, vean esto, vean esto. Oh, soy ultra rápido. Soy rapidísimo. Bueno, ya no. A ver si lo puedo mantener para hacer magia más adelante. Olvídenlo. Olvídenlo. Bastante lo mantuve, ¿no? ¡No! ¿Era de adelante? ¿Adelante me venía ese TNT? Ese fue el crash. Ese fue el crash de aquí, ¿no? Supongo que sí. ¡No! ¡Coco! ¿Por qué hay uno? ¿Por qué el último está demasiado lejos, el celeste? Maldito Blue, no lo mantengo bien. Adiós, Cortex, el poder del último Secret Fire. Aunque ahora lo pierda. No, qué mentira, gente. Yo estaba prácticamente un metro de eso. Uy, todavía le saca pica a la Coco, ¿eh? ¡No! Tengo miedo. No importa, no importa, porque no tiene muchas reservas. ¡No, no, no, no! Tengo miedo, puedo perder. Está muy lejos el Cortex. A ver, a ver. Bueno, no está lejos, pero está... Está delante de mí. Y eso me preocupa. Vamos a matarlo para que deje de joder este personaje. A ver. Me abro. No. Hago un Ticoblin y el men se queda atrás a propósito. No, no mantuve el último Secret Fire. Aquí la cagué yo. ¡No! 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 ¡Pierdo! Esta la pierdo yo, gente. Me humilló completamente el Cortex. Menos mal me espera el estúpido. Adiós, Cordos. Que la fuerza te acompañe. Este también tiene el último. ¡Y saca! Falla. Bueno, esta vez sí le perdí por mi culpa. Por mi culpa. No, no, todavía no. Todavía no. Todavía no, todavía no. Yo la gano, yo la gano, yo la gano, yo la gano, yo la gano. Era para meterle más emoción. Ya está. Easy. A la primera. Easy. El prex te sigue hasta aquí. El prexioso. Easy. Nada, te di pecho frío, pero si gané, Liz Player, ¿qué te pasa? Creo que era tu primera derrota oficial. Nada, ¿qué te pasa? No hubo derrota. Y mira, la Coco se la... Le llega directamente a todo. No sudó para nada ella. Todo estaba perfectamente calculado. Ahora vamos a Rata Cudurosa o Hot Air Skyway. Descarga el CTR clásico online. ¿Qué dices? Sí. ¿Online? ¿CTR clásico? ¿Te hubiera gustado jugar la pista larga? ¿Y corta? ¿Qué? No entendí eso. Ya te perdiste media historia, Carla. Nada, Dios. ¿Quién te quieren que hagamos los atajos glitches? Yo supongo que no, porque si no le quita la gracia a la carrera. Quedaría al toque. Aunque en pelea de papu lo quise hacer, ¿no? Y por eso casi pierdo. No, me olvidé del atajo.
Me olvidé del atajo y debí ir por el atajo mejor. Choice, no sé hacer todos los atajos, solo sé hacer algunos. Y lo más fácil es. Mira, si estoy muy lejos, hago el atajo más fácil que me sale. ¡No! Adiós. ¿Me caigo? No me caigo. What? Está muy cerca la. La pura. O sea, la dificultad de la CPU ha aumentado. Están tocando la puerta, creo. No, es arriba, que están bailando, no sé qué. Vamos por la derecha, a ver si hay un buen salto. Salto. Por poquito. Pero salió. Y en tercera vuelta hago. Estoy lejos de la pura. Hago el atajo que está a mi derecha. Que la acabo de pasar ya. Y luego hay tres más. Bueno, en verdad que hay un montón. No. Otro si mantienes también el Ultimate Secret Fire del. Del medio. Ya me alejé demasiado, así voy a intentar hacer algunos entonces. A ver si me salen. No, mi burbuja, quería seguir con mi burbuja. Estoy aplaudiendo. Se escuchan pasos, están bailando. ¿Aplausos y gritos? No. Todos son pasos, gente, ¿no? No tiene nada que ver con aplausos ni con gritos. Ok, vamos por aquí. ¡No! Volteate. No way. Y ya está, no. Bueno, ya está. El típico atajo que todo el mundo sabe. Y es súper fácil de hacer. Y te adelanta una barbaridad. ¿Me saldrá este de aquí? Evidentemente no, porque lo hice fatal. No. Bueno, una forma de hacerlo. Una forma de hacerlo. No tan rentable quizá, pero. Pero de que me salió, me salió. Gasher, te atacó como Mister. No digas eso. Te aplauden por tu éxito. Sí. Me aplauden por la tremenda victoria que tuvimos en Laboratorios Engine. ¿Crees que PlayStation 4 de Worlds of Cortex? Sí, lo voy a hacer, pero ya lo voy a hacer en Twitch. Eso. Ahí jugaré. En Twitch vamos a jugar el Bash, el Twin Sanity, la venganza de Cortex, la de Titanes, Nitro Kart, Tag Team Racing. Desde Game Boy también. Creo que ahora solamente falta este Xenoxide. Y evidentemente, cuando salga, Crash Bandicoot 4, It's About Time. Que es el 2 de octubre. Saludos al gato con arespas. ¿No haces nada en Nono? ¿Nono? ¿Qué? No te entendí. ¿Qué te pareció el Fall Guys? Estuvo muy divertido, la verdad. Yo me la pasé súper bien. No, aquí quiero hacer la técnica esta. ¡Uy! ¿Me salió? ¿Me salió más o menos esa técnica? What the fuck, aquí también se puede. No, ya, bueno, perdí ahí las reservas porque tenía que girar. Uy, aquí también hay. ¿Escucharon ese ruido? Eso fue Ultimate Secret Fire. Ahí también hay. Acá hay un mega atajo, pero no lo voy a hacer, al menos que me aleje demasiado. Quiero ganarles a lo legal, al menos. Si veo que ya les gané a lo legal, pues.
Ahí sí ya. Ya les paso con tranquilidad. No, aquí se fueron mis reservas. Porque tuve que girar con el U-turn. ¿Por qué las perdí con esa técnica? Algo estoy haciendo mal. Estoy seguro de eso. TNT, nunca me la he sacado de la cabeza. Hola, hola, Arturo. Estoy súper lejos, debí ser el atajo nomás. Ya no importa, ya estoy aquí. Eso también te da Ultimate Secret Fire, ¿eh? Cajero que... No estamos en Twitch, Alfredo. No, me choqué horrible. Hola Andrés, todo bien. ¿Alguien compra quesos? ¿Quesos? Aquí no hay autobahn, ¿qué les pasa? A ver, vamos a hacer el atajo este. Creo que voy a hacer la versión divertida porque hay una versión que me gusta más. Podría ir aquí y saltar hacia la izquierda, pero voy a hacer esta de acá mejor. Le quise así. ¡Ah! Más divertido. Aunque me choque feísimo, pero fue más divertido. Mi droga no compran droga. What? ¿Qué está pasando? Esto es un canal cristiano. ¿Qué le pasan al dios? Saludos Ariel Condori. Y cuando sea nuestro cumple. ¿No estás mod en Twitch? A mí ya Crash, sí. Virgen, ¿y tú y Crasher cumplen el mismo año? Perdón, el mismo año, el mismo día. Recuerdo cuando nadie conocía los tipos de turbo porque todos jugamos por diversión nomás. Sí, es que aquí, como no había online, no había necesidad de mejorar tanto, ¿no? Solo pasarla bien con tus amigos. Ya que lo juegas online y ves que hay un men que te pasa por una vuelta entera, pues dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo puedo manejar como él? You call that racing? Forget about it. If you's gonna face Oxide, you's gonna have to get past me first. I'm the speed champion here, and I'm gonna save the world. For a sizable fee, of course. Bueno. Un rato. Quiero ver una cosa. No. Ya está. Ya, quería ver una cosa nomás rapidísimo. Vamos contra... Pinstripe. Vamos súper bien hasta ahorita. No tiro ninguna de sus bombas. Vamos a hacerlo sin atajos porque si no hacemos esos atajos random y le vamos a andar muy rápido. Pero este de aquí sí, porque este es legal. Este atajo de aquí es legal. Vamos a ver. Estoy adelante de él, así que estoy súper bien. No, para otro lado, Coquito, para otro lado. Bueno, si estamos adelante de él, pues sus bombas literalmente no nos hacen nada. Así que, en teoría ya ganamos, al menos que un bug decida lo contrario. Como pasó contra Komodo.
Estoy demasiado lejos de él y no se me acerca. Eso que ya perdí el sacred, ¿no? Porque tuve que hacer el... el U-turn. Nah, Dios, está cada vez más lejos. F por el Pinstripe, por el Pinstripe, Pinstripe, sí. Es Pinstripe, no Pinstripe. Es Pinstripe. Está muy lejos el pobre, wow. Hasta llegó su bomba, what the fuck. Creo que esa explosión de ahí. Tengo muchas reservas, ¿sabes? Me estoy dando una idea. A ver si lo hago súper bien. Si puedo pasar esta parte sin el U-turn, sería genial porque así podría hacer algo muy divertido. No, sí las perdí, sí las perdí. No, no las perdí, no las perdí, no las perdí, no las perdí. A ver, a ver. Quiero probar algo muy divertido. Creo que no las perdí, ¿eh? No, no te... Sigue derrapando, sigue derrapando. Sigue derrapando. Ya, perfecto. Corre, 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 corre con el último. El blue. No, ya lo perdí, nada, Dios. Pensé que había derrapado muchísimo, pero en verdad derrapé muy poco. No mantuve el blue lo suficiente. A ver si me sale este atajo de aquí, es que la otra vez me salió horrible. No, esta vez me sale peor que antes. Bueno, se acabó. Está a 20 metros y se escucha la risa. Y no sé por qué se ríe, supongo que... bueno, para... sí, ¿para qué llorar, no? Solo queda reír. Lo estamos ganando por casi una vuelta. Sarta de pecadores, ¿qué hay acá? Se me rompió una uña. Brittany, ¿qué te pasa? La cara del gallo Claudio viendo cómo el Tadeo le hace la primera. ¿Te refieres a Claudio Fernández? ¿He sufrido con Pinstripe? Bueno, es que la primera vez cuesta muchísimo, ¿no? You've beat me fair and square. I doubt you'll be as lucky with Oxide. Here's a key for your troubles. Oh, brother. Hola, Amanda, ¿cómo estás? Terraverm has finally collected all the trophies to become world champion. What took you so long? Now we prove who the fastest driver really is. Eres un easy man. Bueno, contra Oxide. Ahora nos humilla, ¿no? Vamos para ver quién es el más rápido del mundo. Contra el rastrero Oxide que se adelanta a una niña, Bandicoot. No, me choco. Derrapa. No. No te equivoques, no. ¡Au! Ok, menos mal me espera. Los jefes me esperan, porque si no ya hubiera perdido. Cuidado con esas trampas, Oxide. Por poquito. Adiós, Oxide, que la fuerza te acompañe. Oxide, es más rápido que yo. Nada, debí ponerle velocidad. Porque eres demasiado lenta. No. Ya lo pasé. Oh, me choqué, perdí el sacred. Mejor aplico yo turno de una vez. Aunque pierda las reservas, porque ya no tengo reservas. Ya, perfecto. Ya, o sea, ¿quién te conoce, papá? Gracias, Mika, creo. Mio, Mikachu.
Ya la ganamos, ya sacamos el poder Bandicoot. Se acabó para el Oxide. Ya le pasamos. Digan objetos y sin atajos locos. No, pero no te choques. Ahí debió agarrar 10 bombitas para ser ligeramente más rápido. Bueno, ya está. Te van a sacar de la lobby. ¿De qué hablas? ¿A mí? ¿De la lobby? ¿Que tú jugando online aquí con Oxide? ¿Qué carajo? Mira, me van a sacar del lobby por hacker, pues si no he hecho ninguna técnica rara para que me saquen por eso, ¿qué te pasa? El rastrero más bien fue Oxide que se adelantó en la meta. A ver, vamos a ver cuánto mantengo aquí el blue. Pues no mucho. Prácticamente nada. Porque me choqué ahí. Y hubiera hecho el U-turn, pero ustedes saben que yo aquí no la domino. Uy, eso perjudicó hacer un turbo en el aire, ¿eh? Ahí vimos a la lenteja de Oxide. Dejando sus trampas hacia atrás cuando no hay nadie atrás de él. Mejor concéntrate en avanzar más rápido. Estoy demasiado lejos. Y no he hecho ningún atajo raro. Y tampoco uso objetos. Ya está. Anime to you, Bandicoot Power. Oxide pecho frío. Sí, demasiado pecho frío el Oxide. Oxide se rindió. Acercándose, el bug viene. Ya, Yamil, no digas eso. F por low speed. No tengo Instagram, Alex. Miren cómo baila Oxide. Su baile de la derrota. Goodbye. Ok, ahora tenemos que conseguir todos los coleccionables para volver a enfrentarnos a Low Speed. ¿Es que Stormy descend con gema? No, Carla, no digas esa. No menciones ese nivel. Low Speed está picón, sí. Se fue a 50, el dios tiene cosas que hacer. Cosas divinas. Titretunga, no lo voy a hacer. VR suena mejor. Reliquias y monedas CTR. Reliquias, bueno, son monedas, fichas, son tokens, no, sí, son tokens. Tokens CTR y reliquias, básicamente. Ah, y gemas, y 5 gemitas. De colores. ¿Qué más o para la discoteca? ¿Quieren que adelante o quieren ver los créditos? Do You Play, el canal más cristiano del mundo, sí. Alianza Low. Bueno, esto te lo dice todo, básicamente. Tío, guarda tu partida, me. Eso es verdad, Luis Player. Muy bien dicho. Por si acaso hago esto. Porque se me cierra todo y no quiero hacer todo de nuevo. Adelanto. Sí, adelanto. Bueno, algunos quieren que lo deje. La mayoría quiere que lo adelante. Ponete al ayudante. Aquí no está el asistente. Mateo Rotella.
No sé si los créditos sean mejor cuando acabe el 101%. Tienen razón, vamos a dejar los créditos cuando complete el juego al 101%. Así que vamos a adelantar. Ah, lol, podía poner Star nomás. No era necesario de que lo adelantase. Ok, entonces lo dejaremos ya por completo cuando completemos el juego al 100%. 101%. Vamos por los tokens y las reliquias. Ahora, ¿dónde estaba eso? Creo que me he dado una vuelta. ¿Dónde estaba eso? No me acuerdo. Quiero ir a la primera isla para empezar desde el inicio. Sí, no debía haber venido por aquí. Vamos a grabar también en la pantalla verde, que nunca viene mal. Después vence a los desarrolladores. Aquí no hay desarrolladores, estos mens. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Muévete. Ya, aquí está la primera isla. O primer mundo, como se llama. Y vamos primero por los tokens. CTR Challenge. Chau, Alexandra Silva, gracias por pasarte por aquí. C, T, and R on each track and coming up. ¿El audio está distorsionado? Ojalá, tiene razón. ¿Cómo estás, Ángel Verde? Guarda el juego, ya lo hice. Me retiro por ahora. Adiós a todos. Adiós, Atómico. Gracias por pasarte por aquí. Feliz cumpleaños, Atómico. Disfruta al máximo. A ver, tenemos aquí que conseguir las monedas CTR. Si es igual que en el remake, entonces ya la sabemos más o menos porque jugamos hace 3 semanas el remake, ¿no? Y más no me acuerdo, en Switch. No, pero déjeme avanzar, Polarcito. Ya, bien, perfecto. Vamos por la T. Y falta ahora la C, que la C, si más no me equivoco, está en el barco. Estoy demasiado atrás, pero no importa que remonte en 3 vueltas segurísimo. Poniendo que agarre esta C. Ya, perfecto. Ya, perfecto, perfecto, perfecto. Ya estamos. Ahora toca remontar. Pero no debo perder mi sacre. Otro Aku. Uy, lo usé cuando estaba con Gumpas, ¿o no? Bueno, no importa. ¡Aquí tengo otro! Demasiado poder, no pude controlarlo. Estoy asustando un poco, no pasa nada. Ya, no pasa nada. Primero está lejísimo, ¿eh? No, esto no. A ver. Ya, perfecto. Una bomba. Poción no, ya, lo maté con mi poción. Ya, adiós. Estaba algo asustado, la verdad, pero no pasa nada. Ya los maté. Ya, CTR y primer lugar. Volviendo a la infancia, después de ver su evolución. Qué recuerdo, sí. La infancia de mucha gente. También la mía. Tenemos la moneda roja. O el token rojo. ¿CNK no cuenta? ¿Cómo que no cuenta? Sí. O sea, sí lo vamos a jugar también. Ok, si viene sufrimiento. Algo que siempre me ha costado demasiado. Las carreras de reliquia. Las carreras de reliquia es la más difícil para mí. Se viene aquí. Ojalá que no me demore tanto, ¿eh? Espero que sea 10 minutos por pista. Y si es más, pues... Ay, Dios santo, esto va a costar mucho, ¿eh? Es más, ni siquiera voy a derrapar, creo. No, por aquí no. Si es igual que en el remake, entonces... Aquí debería haber uno abajo. Perfecto. No, mal por mi parte. Ya, bien.
Vemos que ahí abajo creo que hay uno. Ya, bien, casi me la salto. Y hubiera sido fatal. Me salté eso, eso no es bueno. Avanza, Coco, avanza, avanza. Ahora sí es el atajo, por favor. Ya, bien. Creo que esto lo voy súper bien, ¿eh? Creo que voy a estar súper bien. Bueno, no importa, no importa. Lo hacemos en la siguiente vuelta. Ahora matemos el Sacred nomás para ser más rápidos. Saltajo bien. Perfecto, perfecto. Agárrase uno. De maravilla, de maravilla, Coquito. Perfecto, perfecto. Yo creo que sí conseguimos la de platino, ¿eh? Y si no conseguimos la de platino con esta run, no sé qué voy a hacer. ¿Platino? ¡Platino! Y no por mucho como la vez pasada. Ah, no, ahora sí es diferente la cosa. Que no cuente el pánico, ya está. No es tan difícil como lo recordaba, porque bueno, he mejorado bastante, ¿no? Ya está, vamos bien. Voy a jugar todos los Crash en general, Brad, Ebenezer, Von Klutsch. Pero los que restan los voy a jugar en Twitch. Luego de CTR original toca jugar Crash Bash. Luego la venganza de Cortex, luego la de Game Boy, luego Twin Insanity y luego los Titanes. Y acabaremos con la Insane Trilogy una semana, dos semanas antes de del estreno al Crash Bandicoot 4. Uy, los cristales. ¿Viste la player? Sí. Every crystal in the arena. Sí, tuve la PlayStation 1. La PlayStation 1 fue buenísima. Creo que ahí fue la consola que más usé. Uy. Ese es mi Twitch, gente, por si alguien quiere saber. Vamos. No pierdas tiempo. Ya, bien. Vamos bien. Aunque no sé si estoy tomando la mejor ruta. Creo que ahí la cagué. Perfecto. Me faltan dos. ¿Dónde están? Ah, ya sé. Luego me falta mucho tiempo, ya está. Creo que estoy más asustado de lo normal, porque recuerdo que cuando estaba pequeño esto era el infierno. Pero ahora que estoy grande, sé mejor las cosas, entonces ya no cuesta tanto, ¿no? Al menos por ahora estamos súper bien. La primera isla está entre comillas fácil, entre comillas. A la primera, sí. Los cristales en el original no me gustan. Son niveles feos. Bueno, a mí, yo tampoco soy tan fan de eso, o sea. Los tokens sí me gustan, las reliquias... Hubiera puesto tan trail en su lugar. Los tokens, como dije, me encantan. A ver, ¿dónde están las letras? No me acuerdo. Aquí está la C. No sé, Crashito. Ahora la R y la T. Bueno, luego aquí está la R, qué fácil. Entonces la T debe estar en el atajo. Supongo. Sí, aquí está. Ya está. Ya está. Y sí. Ahora solo tengo que acabar la carrera. Ya sé cuál no voy a poder hacer bien, ¿eh? Un llamado pista cloaca. Y el atajo del demonio.
Hacer Speed Ghost. No, no, no es hacerlo aquí. Aquí es diferente. ¿Cómo será? Pues no lo sé. La gente salta aquí constantemente. Actualice. Actualicen, siempre actualicen si se les traba. Ya, ya está, ya está. Actualicen, gente, actualicen, siempre actualicen. Simple, mejoras multi-string y todos felices. No, multi-string, eso será para separar mi comunidad. Ok. Vamos allá. Quiero la de platino. Oh, ya bien. Menos mal la agarré. Menos mal mi hitbox es grande. Porque si no, esa me la pasaba. Jugando muy lento, pero si agarro las cajas, pues yo feliz con eso. No sé qué tan rentable sea ir por ahí sabiendo que hay pocas cajas. Estoy teniendo mucho el stream. Movistar está atacando demasiado. Espero que no. Por aquí mejora, creo que es más rentable ir por aquí que abrirme demasiado y conseguir esas cajas de tiempo. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto. Buenísima, creo que tal vez la de platino en la primera. Creo, porque me estoy viendo el tiempo recién y veo que estoy muy cerca de oh no. Hablé demasiado pronto. La platina es mía, la platina es mía. Por 4 segundos. La T en el atajo. Están atrasados. Algunos están atrasados. Actualicen para que no estén atrás. Espérate que salga aquí la música. Si yo eres el 950 Crash, Miguel, que no. Digo, ¿planeas hacer gameplay de High Life? Sí, sí, sí. Cuando por fin tenga High Life Alex, haré un road to High Life Alex, aunque ya haya salido, ¿no? Espérense. ¿Has buscado un hijo con el dios? ¿Qué? No, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa al chat? Bueno, vamos por los tokens. Aquí está la R. Perfecto. La C estará en el atajo, supongo. ¿La C o la T? Ya vamos por la T. ¿O la C? A ver, por aquí seguro. Yo creo que está por aquí. ¿No? ¿En serio? Bueno, entonces no sé dónde. Ah, ya vi la C, ya vi la C, ya vi la C, ya vi la C. Ok, ahora falta la T. Que supongo que estará en el atajo. Ah, no, ya está, LOL. Lo hubiera puesto en el atajo. Igual voy a hacer el atajo. Tengo que hacerlo. Bueno, mal, pero al menos me salió. Mal, pero hecho.
que tengo miedo es la reliquia de ¿cómo se llama este nivel? ¿O esta pista? De pista cloaca. Eso de ahí yo creo que voy a sufrir demasiado. Cada vez sufro más, ¿eh? En tubos de Rus tuve 4 segundos de pecharla. Y tubos de Rus es fácil, el tubo de Rus no tiene ninguna curva rara o algo por el estilo, no, es súper fácil. La niña de Bandicoot versus el alienígena. ¿Están muy atrasados o que están viendo la parte del bosque contra Oxai? Eso ya pasó hace media hora. Bueno, completado. CTR adquirido. Actualiza el stream. Yo creo que se están haciendo los locos. Se están haciendo los locos, la verdad. Ok, gente, otra vez la reliquia. Yo les digo que en una de estas voy a pecharla feo. A ver, una que me va a costar muchísimo. Cada vez se me hace más difícil. Oye, Teju, el Bandicoot dice que si aún lo odias por la supervivencia. Ya me olvidé de eso, pero me acabas de hacer recordar. No, pero son cosas de ahí de broma. No, que no se lo voy a tomar en serio. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Perfecto, perfecto. Dios mío, hasta yo me sorprendo de lo bien que lo estoy haciendo. No me salto ninguna caja. Estoy yendo rápido con el Sacred más o menos. ¡Wow! ¡Wow! Aquí perdí el Sacred, no importa. Oh, ¿cuántas cajas hay? Pensé que había más cajas. Me dio la impresión. Me dio esa impresión. ¡No! Iba tan bien. Bueno, hay una caja de tres. Hay una caja de dos ahí. Tengo que tomar el atajo. ¡La próxima vez! ¡No! No, gente, se vienen los problemas. Empiezan los problemas. Empiezan los problemas, empiezan los problemas, empiezan los problemas. Empiezan los problemas. No, esa caja no la agarro tampoco. ¡No! Otra caja que no agarro. ¡Oh, Dios! ¡No! Otra caja que no agarro. Bueno, con la caja voy ya sin agarrar. Tengo que ir por aquí, sí o sí. A ver, lo agarraré lento, pero seguro. Pero derrapa, Coquito. Ya, bien, 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 bien. Recuperamos un poco de los fails. Perfecto, perfecto. Hay una que no agarré, pero la voy a agarrar de esta forma. Ya. Wow, por 12 segundos. Estaba más fácil de lo que pensé. Pero me asusté de no agarrar muchas cajas. Ya está, ya está, ya está. No voy a hacer eso, Dark King. Tío, la gente te quiere, pero Paltero te ama. ¿Qué es de la vida del Paltero? Ayer lo vi jugando Ranked Duos. ¿Por qué no coges el atajo de la pista de Pinstripe? Lol, ¿en serio me está hablando de eso? Quería pensar a los jefes sin los atajos. Teju, si bien es cierto que a veces no sale rentable ir por la caja, también si tienes todo es menos 10. ¿Qué? No te entendí nada, Kevin. Te pe que eres sufrimiento, la verdad es que sí. Digo, Ramón Reaper está algo cerca. Sí, te casas en los locos, Reaper Roof. Es Reaper Roof. Fue a la media hora del stream. Llevamos casi 2 horas ya. De hecho, llevamos 2 horas.
Ok, sí, viene pista cloaca. Pista cloaca. Te digo, si invitan a jugar con los pros de Perú, ¿irías? Con los pros de Perú, pues he jugado una vez con la CNK. A ver, ¿dónde está? A ver. Tengo que practicar el atajo porque se viene el time trial. Y más bien dicho el... ¿cómo se llama? Bueno, la carrera de reliquia. Y no domino el atajo. La R no estaba ahí, ¿eh? ¿Dónde estaba la R entonces? Aquí ya tengo la T. No. ¿No te das cuenta que apenas los bots me han golpeado? Casi nunca me han tocado los bots. La que más me molestó fue en, ¿cómo se llama? En Laboratorios Engine, que casi pierdo. A lo mejor estaba por la izquierda. Porque no la he visto hasta ahorita la R. Ah, ya la vi. No va a ser atajo, no, lo tengo que hacer porque quiero practicarlo. Para la carrera de reliquia. En la carrera de reliquia, si no hago el atajo, se va a acabar para mí. La carrera de reliquia, tengo un terror enorme a ese atajo, man. Y lo voy a tener que hacer. Ponte a Gary de Vinox. Ahorita me lo pongo. Ok. Vamos ahora por la carrera de reliquia. Por la de platino. Puede venir el sufrimiento. Saludos, Héctor Bonilla, Alec, Sukai. No te puedo sacar de Latinoamérica, yo también estoy aquí. Me lo voy a asegurar primero. Puedes intentar hacer el atajo ahora. Tengo que hacerlo. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Agarra esto, ya. Y que yo recuerde, gracias al remake. ¡Ya! ¡Perfecto, gente! ¡Perfecto! Agarré dos al mismo tiempo. ¡Buenísima por mí! ¡No! Iba tan bien que tenía que cagarla. Dios, pero ¿qué te pasa? Loco, le hiciste tan bien que quería empezar a pecharla. Ya bien. Ahora aquí más lento porque aquí hay una caja de tres. Y te vi. Eso no está bien. Lento pero seguro. Ya, lento pero seguro, no importa. No. Y aquí lo voy a hacer lento pero seguro porque casi la pierdo. Porque ya hay muchas cajas que perdí. Y ahí hay otra que acabo de perder. ¡En mi cara! ¡Gira más, Coco!
Bueno, 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 bueno. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ya. Bien. Aquí voy a agarrar solamente una. Aquí también solamente una. Porque la perdí en la vuelta pasada. Y ya. Reliquia, 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 reliquia. De platino. Vamos bien, vamos bien. Si no me salía el atajo, pues perdía. Pero me salía el atajo y... sale en esta reliquia de platino. ¿Qué te pasa, Crasher? ¿Estás reclutando gente para los SOS? ¿Otra vez? Crasher, ya basta. Demasiados SOS. Demasiados SOS existen. Compré unos tacos. ¿Alguien quiere uno? Uy, yo quisiera comer. Vente, Yu, me hiciste Oxide. Ahora ve por las reliquias, crack. Gracias, Miguel. Existe la dona en Ecuador, que alivio porque yo vivo en Perú. ¿Dona? ¿Unas donas? Muy ricas son las donas. Aunque son muy dulces, ¿no? Pero ese es el chiste, en teoría. Si quieres un taco al pastor, hace el token azul, ahora sigue la reliquia. No, esto es mens. Ok, hemos completado completamente. Tenemos todo Sanity Beach completo. Nos falta... de los ruins. Y estas pistas de aquí también. Y las gemas también, ¿no? O sea, aquí también nos falta. Una locura lo que nos falta. Ya falta poco para acabar el stream, ¿eh? Mañana lo vamos a continuar con lo que resta. Bueno, vamos a Parque Coco. Los SOS últimamente andan en todas partes. La verdad es que sí, Crasher, los encuentro por todos lados. Sí. Si yo fuera como te digo. Daniela, ¿cómo estás? Saludos. Daniela, pero sí, se juega muy bien. Uy, aquí yo no sé, aquí yo no sé. ¡Pero pura! ¡Dios, qué ascos! Los malditos bots no me permitieron ir por la C rápida. Ahora, ¿la R dónde está? La R y la T. La T y la R. No, pero ¿qué clase de misil es ese? Aquí está la T. No, no quiero activar mi AQ. Bueno. ¿Y la T o la...? Pero, ¿más bien dicho la R? ¿La R? Oh, oh. ¿La R? Oh, tengo miedo, no encuentro la R, no encuentro la R, no encuentro la R. Una vuelta y no la encontré. Aquí tampoco está. La R, no la encuentro. R de mi vida. Ya la vi, justo por donde quería ir. ¡Por el atajo! ¡No! Ni siquiera así puedo hacer el atajo. ¡Ay, Dios, estoy séptimo! Y una vuelta falta. ¡Y turbo! ¡No, turbo no! ¡Dame un AQ, dame un AQ! Dame... Pero agarra cajita, Coco. Tengo miedo que puedo perder, ¿eh? Pues ya no por las letras, sino por quedar... por no quedar primero. ¡No! ¡Lo aplasté! ¡Aplasté al Tiny! Muérete, Tiny, adiós. Ok, ya gané. Ya está. Sáquese. Nuestro token verde. Entramos con los turbos. Es que los turbos aparecen incluso en el original, ¿no? No me lo creo. Bueno, vamos ahora a... por la carrera de reliquia en Parque Coco. Ay, 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 ay.
Bien. Bien. No, no, no. Ya, eso está bien. Ya no importa, no importa. Perdí el sacred. Ya, bien. Aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra. Ok. Primero agarrar las cajas fuertes de tiempo. No importa si pierdo mucho tiempo. ¡Acá hay dos! ¡Uy, qué buena! No importa, no importa. Sí, aprovecho en agarrarlas todas de frente. Y ahora mantengo el secret para no perder tanto tiempo. Solamente avanzar por la pista. No, no la mantuve, no mantuve el secret, no mantuve el secret, Dios mío. Ahora tengo que ir por la derecha, por la izquierda, perdón. ¡No! No, no, gente, si no agarro esos tiempos de ahí, si no agarro esos tiempos de ahí, no hay platino. No, perdí el sacred, perdí el sacred, perdí el sacred por hacer el YouTube y agarré esa caja de uno. Oh, Dios santo. Necesito agarrar esas dos cajas de ahí. Las que están flotando. Con el sacred fire de aquí. ¡No! Gente, pegué el chat. Supongo que era algo que tenía que pasar. Fallé las cajas y me dieron la de oro. No. Tengo que intentarlo. Otra vez. No, malditas cajas. Estaba tan bien. No, 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 pero... Sal con turbo. Con turbo de salida. Ni siquiera se... Ah, no, ahí sale, 49 segundos. Si agarré esas cajas de ahí, las tenía, gente, las tenía, pero... No las agarré y... Y ahí mis consecuencias. Amor en el aire, hola TDYU. Amor en el aire. Amor en el aire, Animatrix. Muchísimas gracias por los 200 pesos mexicanos. Espero que te estés disfrutando del stream. Porque yo estoy sufriendo. Con Parque Coco. Amor en el aire, amor en el aire, amor en el aire. Me he saltado las cajas otra vez, gente. Esto es malo. Esto es muy malo. No, no me lo creo. Ya, ya agarré, al menos ese de ahí. Hay otra aquí. Ahora vamos. No, 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 no te arrastras, no te arrastras tanto, no te arrastras tanto. Ya no importa, no importa, no importa. Tengo que arrastrar aquí, tengo que arrastrar aquí. Ya, perfecto, ya, ya, ya está, ya está, ya está. Y las agarro esas. Si agarraba esas, la del platino era mía. Las agarré y el platino evidentemente es mío. Ah, oh, esas dos cajas de ahí, esas dos cajas de ahí. Me costaron la partida anterior. Ya está, ya está. Animatrix no fansub. Y su amor en el aire. Ahora, adiós. La primera, la primera, la primera. Vale, Chetos, dono con mi otro nombre. Soy rollo de queso. Ah, lol. ¿Tú eres rollo de queso, Animatrix no fansub? Entonces tú estás aquí desde hace tiempo. Yo pensé que tú me habías conocido por Twitch. Pero Animatrix no fansub me suena muchísimo desde hace tiempo, ¿ah? ¿Eh? O estaré confundiéndome con otra persona. O sea, yo creo que rollo de queso lo conocimos por Twitch. Aquí ya ves que lo puse como héroe.
porque nos ayudó a cambiar las calidades del stream. Pero si es Animatrix no fan super, ese me suena muchísimo por aquí. A ver, vamos ahora por Templo Tigre. Ah, sí, sí, lo sabía, Animatrix. Oh, no, Movistar. Animatrix no fansub. Sí, yo me acordaba de eso, sí me acordaba de ese nick. Entonces tú eres desde hace tiempo. Bueno, rollo de queso, no sé si decirle Animatrix o rollo de queso. Supongo que rollo. Oye, Deyu, en móvil, ¿cómo me suscribo a Twitch? ¿En móvil no se puede? Oh, no, espérate, aquí son las test. No la agarré. Ahorita fácil. Ni idea. ¿No tienes PC Crasher? Bueno, supongo que podrías hacerlo. Creo que tienes que descargar la aplicación. Aquí está la T, supongo. No, la R. La T está más adelante. ¿Me quedaré con el misil? Hasta ahora no usé un orbe azul ni un reloj, creo. Ah, no, reloj creo que sí usé. Pero lo que no usa es un orbe azul. Buen juego de la pista, por Dios. Un pequeñito ataque de Movistar. Sí, Movistar quiere... Que Movistar también quiere estar en las últimas en el stream, ¿ves? Movistar también, sí o no, gente, que Movistar ha sido una parte importante de nuestra era de directos en YouTube en el canal secundario. No quiere decir que no haga directos en el canal secundario nunca más. A lo mejor hago uno al mes porque quiero, digo una cosa random, pero los que son formales van a ser en Twitch. Ah, directo en el canal secundario de, no sé. Directo de... ¿Cómo hizo Shiny? De Coco durmiendo, sin razón aparente. ¿Por qué hizo eso? Bueno, CTR es fácil en sí. Lo difícil es encontrar esas cosas. Pero ahora vamos a sufrir para ir en bus para la reliquia. Mira, aquí está rollo Pérez con su cuenta principal. Y su cuenta secundaria es el jefe del stream. Relic Race. Dale. Vamos por la carrera de reliquia. Vivo en los 5 FPS. En teoría los FPS deberían irles bien. Porque yo he puesto bitrate dinámico para que los FPS sigan bien, pero la calidad baje en caso que Movistar ataque. Creo que es mejor, ¿no? FPS sobre calidad. Ya, bien, está difícil, ¿eh? Está difícil que esos saltos ahí. Wow, tremendo salto que doy. Perfecto. Voy por aquí mejor. Lento pero seguro. Perfecto, ya. Genial, ya, lo he hecho bien. Por poquito. Menos mal, no me quemé. ¡No! ¡No! ¿Cuántas cajas hay aquí? ¡Ay, perdí muchas cajas! Y no creo que pueda agarrar todas esas para... Oh, no, recuerdos de Parque Coco. Recuerdos de Parque Coco, gente. No agarro esa caja de uno. Lo puedo hacer después. ¿Está bien? ¡No!
Esto es terrible. Esto es terrible y perdí demasiado tiempo. Si no hago una buena colección de cajas en esta run, en la parte esa donde había muchas cajitas, lo puede acabar para mí. Bueno. No sé qué pensar. Exageré demasiado. No debía agarrar ese número 2. Perfectamente calculado, sí señor. Brittany, no digas Brittany. ¿Y harás directos de Fall Guys? Sí he hecho directos de Fall Guys en Twitch. Bueno, he hecho uno. Voy a hacer más, no se preocupen. Está divertido. Si no saben cuál es mi Twitch, este es mi Twitch. Ese es mi Twitch, gente, para los que no sepan. Ahí voy a estar directos varias veces. Como 4 veces o 5 veces a la semana. Creo que 4 a lo mejor, para tampoco abusar. Ok. Vamos ahora por Pirámide Papu. CTR Challenge. Matías Rodríguez, ahora ya hice Fall Guys con subs. Síguenme ahí si quieren ir jugando Fall Guys conmigo cuando lo vuelvo a jugar. Bueno, la T ya vimos dónde está. Creo que la R o la C estaba en el otro atajo. Y la restante estaba no haciendo el atajo de la parte final. Si más no me equivoco. Así que acumulo un poco de reservas. Es la C. Agarro la C. Buenísima agarrada. Ahora agarro la T. Ya está. Ahora la R. Ya está. ¿Cómo se ríe la Coco? A ver, sea asquerosa. Ahora sí te voy a agarrar. Ya está. ¿Qué te conoces, eh? Movistar, no me ataques, por favor. Veo de rojo que Movistar se está deteniendo mi string y me saca de onda. Movistar. LOL, en la caja. Por favor, perdóname. Estoy pagando tu servicio. Ay, Movistar. Y sí, ya sé que Movistar está atacando, gente. Sé que Movistar está atacando. A ver, voy a intentar hacer el super atajo. Va a estar muy divertido si me sale. ¡No! No me subí. Bueno, se intentó. No se pudo. Ya para otra. Matías, no hagan. No pongan M tantas veces, si no, eso es medio spam. Mucho multicuenta. ¿Qué pasa aquí? Movistar ya debió haber dejado de atacar, porque a mí me está bien. Lo sube Fall Guys a YouTube. Sí, lo voy a hacer, pero todo a su debido tiempo. A ver, falta la carrera de reliquia. La carrera de reliquia. CTR Challenge. ¿Es el bomb de esa? CTR Challenge. No, es Relic Race. He subido Fall Guys, ya les dije. Si quieren ver mejor Fall Guys más seguido, vayan a mi Twitch. Ahí lo hago muchas veces. Bueno, lo voy a hacer varias veces. Vamos ahora por la carrera de reliquia. Sin pecheo. Debe ser preciso y rápido. Ya, me acuerdo de eso. Lo acabo de ver en mi cara.
Pero tal parece que me acordé, pero no lo hice bien. Nada, Dios, me choco. ¡No! ¡Me olvidé un 3! ¡Me faltó un 3! ¡Me faltó un 3! ¡Me faltó un 3! ¡No, no, 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 no! Ya, perfecto, perfecto. ¡No! Creo que exagero al agarrar, a querer agarrar tantas cajas en una sola vuelta. Pero lo hago así para que luego la vuelta final lo haga solamente. Me preocupo por ir rápido, que siempre me funciona. Uy, tengo que ir por ahí también, ¿ah? Tengo que ir por la parte de arriba. No, no agarré el 1, No agarré ese 1. Y ahora tengo que hacer el atajo final. Y tengo que hacer los dos atajos si quiero conseguirle de platino. Aunque me haya olvidado ese 3, creo que me pueden perdonar de mi estupidez. El juego... Ay, ese 2 también se perdió. Uy, Dios mío, creo que no, ¿eh? Yo creo que ya sacó mi platino. Ya, bien, 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 bien. Ya, bien, 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 bien. ¿Platino? ¿Platino? ¡No! ¡No hay platino! Gente, esto va a estar difícil. Esto va a estar difícil. No hay platino. Todos lo hacemos eso, de agarrar todas las cajas en la misma vuelta. Pero al fin y al cabo sirve. Pues no me sirvió esta vez. No me sirvió esta vez. ¿Cuánto necesitaba? 42. ¿Cómo saqué yo? Esa caí de ahí y esa falta de 3 que no agarré me costó la partida. Ay, ahí pierdo mucho tiempo. Quiero agarrar todos los 3 ahí. Si juega con un mando de vibración, me vendo una caja, porfa. ¿Qué les pasa? Voy por aquí, al inicio. Ok. Ya está, ahora sí. Ahora sí. No estoy con velocidad, así que mejor voy por aquí. Tranquilo, lento pero seguro. Ahora voy por aquí. Perfecto. ¡No! ¡Tanto tiempo se mantuvo ahí en...! ¡Tanto tiempo se mantuvo y luego de comerme reaparece para joderme la vida! Ya estoy sufriendo. Hola, Tópico, ¿cómo estás? Lo pude haber hecho si hacía ese 3 inicial, ¿no? Esa caja de 3 que no hice. ¿Hice todas? Ojalá que sí. Oh, qué mal lo hago, la verdad, qué mal lo hago.
esa caja de dos. No importa. Tengamos fe. Voy por aquí. Ya. Lento pero seguro. Ya, perfecto. ¡No! Eso no es perfecto. Ahí faltó esa caja de tres. Ya fue la caja de dos que está al otro lado. Vamos por aquí porque aquí hay muchas cajas todavía que no he roto. Está aquí también. Ya, bien. No, ¿qué fue eso? ¿Eso fue el Speed Ghost? Eso fue una técnica de CTR que no tengo ni idea de cómo se llamará. Perfecto. Si quiero conseguir el platino, tengo que ir por este lugar de aquí. Ya, ahora esas cajas. ¡Perfecto! ¡Sí, señor! Ahora hago el atajo y ya está listo. Ya está. Sabor Coco Bandicoot. No, trauma. ¿Qué les pasa? Hola, buenas, Matías Quispe. Córrate, yo entras, ya te alcanza, entras. Él no existe aquí. A la primera, easy, a la primera. ¿Hasta qué punto jugarás hoy? Creo que voy a acabar los que restan de este mundo y de ahí los cierro. Los valecitos de cupón. Bueno, a ella le da exactamente igual todo. Todo una diva. Bueno, falta un nivel. Bueno, faltan un par de niveles más. Porque hay un amarillo. ¿Cuál nos falta de aquí? Hemos hecho. Yo creo que la más complicada de este mundo. Aquí está. ¿Qué nivel es? Ah, cañón dingo. ¿Qué fue rollo? No, apenas llego y ya se va. No. F por rollo. Pa. Ya la sé. Bueno, las letras CTR van a ser fáciles, solo tengo que saber dónde están. Aunque hay algunas que son difíciles, ahora que me acuerdo. No por encontrarlas, sino por su posición. Y si fallo, tengo que reiniciar el nivel. ¿Dónde está la letra T? Creo que aquí. Sí. ¿Y la R? ¿Aquí? ¿No? La R, ah, ya la vi. Ya está, me voy. A ver, atajo trejar. Bueno, más o menos. Bueno, ahora solamente es trámite, tengo que acabar el nivel. Carrollo. No digan eso. ¿Quieren verme vencer a Oxai y a Entropy en los Time Trials? Eso ya lo voy a hacer el miércoles. Pero en Twitch. Y una vez acabemos con los Time Trials, se vendrá Crash Bash. Luego la venganza de Corte, los de Game Boy, Twinsanity y Titanes.
una semana antes o dos semanas antes haremos la Insane Trilogy. Y haremos magia con Crash Bandicoot 4, It's About Time. Es un fair reveal en Twitch, pero en Twitch, ¿cómo que hago un fair reveal en Twitch? En Twitch, literalmente, cada stream que hago estoy con mi rostro. Crash Bash 5 partes del Bash. De hecho, van a haber seguro 10 partes. A falta la carrera de reliquia. CTR, no, aquí, Relic Race. Hola, ¿qué tal te ayudo? Gracias a ti logré derrotar a los desarrolladores. Ah, qué bien. Dale, men. La práctica lo es todo. ¿Quedaste impedirme de Papu? Sí, sí, lo hice. Ahora esta también es difícil, ¿eh? No tanto como pirámide de Papu, pero creo que sí tiene su dificultad. Una pista que no domino. Bueno, aquí en el remake no domino ninguna, pero ustedes me entienden. Uf. Bien, hay una caja ahí en el medio. Un dato muy importante. Perfecto, no está difícil, está fácil. Sí la hago la primera, está fácil. Sé que iba a tener que ir por el atajo que no sé hacer, pero... pero tal parece que no. Vale, aquí la estoy cagando. Ahora por esto no consigo la de platino. Ya, lento pero seguro. Bueno. Ya no metí todas las cajas como tenía planeado. Esto puede costarme la reliquia. ¡No! ¡Esa no! ¡Esa de tres no! ¡Esa de tres no! No, la reliquia se acabó. ¡Esa de tres no! Ya no pasó nada. A la primera. No pasó nada. ¿Qué es chifa? Aquí es algo más de Perú. Manda el Twitch de una vez, te ayudo, please. Ok, este es el Twitch, gente. Ese es mi Twitch. Ahí voy a hacer directos 4 o 5 días a la semana. El horario está abajo, pero básicamente va a ser a partir de la siguiente semana. Lunes, miércoles, viernes y domingo. Sábado lo voy a quitar para no estar todo el tiempo transmitiendo. Más o menos por estas horas, igualito. 6 de la tarde. Que falta un nivel nomás que quiero jugar antes de cerrar el directo. Y es... este de aquí. ¿A alguien le gusta el lomo saltado? Uy, uy. Realmente yo estuve actuando para provocar miedo. A ver, los cristales. Ahora conténete al lado. ¿Por qué? ¡Por joder! Venga. De forma literal, están ahí por joder. Ok. ¡No! No, lo peor es que aquí la animación de golpe es muy, muy larga. Creo que esos bombs son seguidores de Twitch. Que se escuchan aquí en YouTube. No sé cuál es la ruta. No tengo ni idea cuál es la ruta que debo tomar. Estoy perdido. Oh, no, me equivoqué, gente. Creo que
Esta no, no la voy a hacer. Ya, perfecto, perfecto, por eso. Ya, bien. 4, 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 4. Ya, ya, ya está, ya está, ya. Ya está, ya está, ya está hecho, ya está hecho, ya está hecho. Ya está hecho, ya está hecho, ya está hecho. Ya está hecho. Troque en morado. Bueno, está Yamil está intentando hacerme barras con un acróstico. Es fácil a la primera. Nada que pro. Bueno, yo creo que es el fin, gente, porque si no, la parte 2 va a durar muy poco. Nos falta, a ver, ¿qué nos falta? Tenemos hecho... Todo Sanity Beach. Todo el mundo de Pirámide Papu, de los Ruins. Ahora nos falta todo de Glacier Park, todo del último mundo. Y también nos falta de aquí. O sea, dejaríamos 3 mundos para la parte 2. Así que yo creo que lo dejamos por aquí. Mañana a las 6 de la tarde. Sí, Adrian, mañana continuamos. O sea, tomorrow. No voy a seguir hablando inglés porque si no van a haber problemas. Ok, entonces mañana volvemos y completamos estos 2 mundos de aquí. Como más bien dicho 3, ¿no? Porque también faltaría este de aquí. Con las 5 copas, con los 4 jefes, aunque en verdad va a ser más fácil de lo que parece. Y vamos a ver si Oxide en verdad es un problema. ¿Va a estar en Twitch? No voy a estar en Twitch, pero igual síganme porque ahí hago directos en cualquier momento. No, perdón, en un horario fijo. Y ahí voy a... De ahí voy a empezar a hacer directos ya no aquí en YouTube. Ahí vamos a continuar con la serie Crash Bandicoot 4. Roba tu Crash Bandicoot 4. Ya les dije con qué. Y aparte vamos a vencer ahí al Oxide y a Entropy de este CTR, del original. Mañana acabamos el CTR la aventura a 101%. Y el miércoles terminamos con los Time Trials del CTR. Bueno, si es que lo acabamos, ¿no? Si es que me demoro más, pues bueno, lo dejamos para el viernes. Así que, goodbye, gente. Eso sería todo por hoy. Hasta la próxima. Gracias por pasarse por aquí. Adiós.